Las entidades del sector financiero no solo están tomando medidas como empresas para proteger a sus trabajadores, sino también de cara a los clientes y usuarios de sus servicios, personas y empresas, para evitar que la actual coyuntura, derivada por la propagación del COVID-19 en el país, que obligará a miles de colombianos a resguardarse en sus viviendas o a ausentarse de sus trabajos, tengan efectos económicos significativos en sus finanzas. En que la gente que está con dificultades ahorita de mantener su empresa, sobrevivir en su empresa prácticamente, se les presta lo que necesiten para salir adelante a un plazo de 36 meses, pero este plazo incluye un año muerto, o sea que la persona empieza a pagar cuotas es dentro de un año. Pues todos creemos y esperamos que así sea, que dentro de un año ya haya pasado esta situación. El proceso que deben realizar lo deben hacer en la página del Banco Agrario y diligenciar el formato. Se entra a Banco Agrario de Colombia por internet. Allí hay un cuadro grande que dice Crédito Avanza Colombia. Dice, si necesita crédito, haga clic. Y allí se despeja un formulario que pide unos datos muy básicos como nombre, número de cédula, dirección y en qué oficina desea ser atendido. Ya nos han llegado cantidad de solicitudes, entonces esto Bogotá lo toma y lo remite a cada una de las oficinas donde pide la persona que sea atendida. Y nosotros con esas personas lo que hacemos es que nuestros asesores de la oficina los van llamando, les van diciendo, vamos conociendo qué tipo de negocio tienen, cuánto van a necesitar y de ahí comenzamos el trámite para concederles crédito. La gerente del Banco Agrario también habló sobre los procesos que se han llevado a cabo durante el día de aislamiento con el pago de familias en acción y las largas filas que se hacen fuera de la entidad con los protocolos establecidos. La gente entendió la dificultad que hay, han sido disciplinados, se han mantenido en las filas, han mantenido las distancias y sobre todo hemos mantenido el pico y cédula que la alcaldía asignó. Entonces a la gente se le pide su cédula para saber si es el día que deben venir a hacer sus diligencias bancarias. En cuanto a los pensionados, ha sido difícil porque el pensionado, pues por su edad, tiene limitación para salir a la calle, pero nos tocó insistirles que vinieran porque se les está abriendo cuenta para que en próximos meses les estén consignando a ellas y ya no tengan que venir hasta la oficina. Estos planes que implementa el Banco Agrario será de mucha ayuda para los que quieren salir de la situación que pueden estar atravesando con sus negocios.